Agradecemos al señor presidente de la República la cita que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo. El proceso iniciado a partir del domingo debe adelantarse con ausencia de violencia. A las dificultades que se derivan de 200.000 hectáreas de coca, del ELN, los disidentes de FARC, las bandas criminales, el microtráfico, la extorsión, no se debe agregar un nuevo motivo de violencia. Reiteramos la necesidad de que la FARC cese todos los delitos y que sus integrantes gocen de efectiva protección. Expresamos al gobierno soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno, que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional ni a un acuerdo especial, menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Haremos de nuestra parte todo el esfuerzo para aportar en la construcción de un buen consenso para nuestra democracia. Mañana se continuará la reunión a través de comisionados de diferentes sectores representativos de la campaña del no. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes.